Good evening, everyone. ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Evening. Hi, hi, Katy. Hi, Noé. How are you? Fine, thank you. Perfect. I'm happy. So, today is Tuesday, the 21st, aka the last day of the module. Yes, we did it. Felicitaciones, lo logramos. Llegamos al último día del módulo. Okay, so for tonight we have a lot of practice, but also we have some review. Tenemos bastante práctica, pero también tenemos un repasito final that I want to share with you guys, que quiero compartir con ustedes, okay? So for starters, les voy a compartir acá. Ayer terminamos de repasar would like to or would like, and then tonight we're going to check could, right? Could, que ya lo habíamos visto, pero no lo habíamos repasado tanto. Y el último que va a ser can, que es de la línea de los modal verbs. Ok. So, antes de eso, I'm gonna show you this. Me confirman si ya ven la pantalla, por favor. Sí, ya se Yes. ve. Ok. So, we're going to do a little bit of reading right now. We have what are modal verbs, right? So, I need three people for reading. The first person, the first volunteer is going to read this portion. Second person is going to read this portion, and the last person will read this part. Okay? So we need three volunteers. Vamos a ser voluntarios para leer. La primera persona lee este párrafo, segunda persona esta parte de acá, y la última persona lee este párrafo. Volunteers, please. Levanten las manitas y los vamos a asignar. Solo van a leer lo que está en pantalla, ¿okay? Noé, ¿nos ayuda leyendo el primer párrafo, por favor? Katy, la segunda parte, por favor. And we need one more person for the last. Y una última persona para leer este párrafo. Veamos. Roberto Carlos, la última parte, por favor. Noé, adelante. What are modal verbs? Modal verbs are used to express certain hypothetical conditions such as advising, capitally, or request. There is a full list in the next section. They are used alongside a main verb to change its meaning slightly because they are auxiliary verbs, they can necessarily be used on their own. A modal verb should only appear alone if it's clear from context what the main verb is. Thank you, Kathy. Consider the difference between these two examples. I swim every Tuesday. I can swim every Tuesday. The first example is a simple factual statement. The speaker participates in a swimming activity every week on Tuesday. Correct, thank you. Roberto Carlos. The second example uses the modal verbs can. Notice how the meaning changes slightly. The speaker does not swim every Tuesday. They're saying they are capable of swimming every Tuesday if they need to. It's hypothetical. All right, very good, thank you. So, what are modal verbs? Existen diferentes modal verbs de los cuales nosotros ya vimos would, que en este caso lo combinamos con like, would like to, okay? And then we have could, que ya lo vimos, pero lo vamos a terminar de ver ahora. Y can. Can también es modal verb. Ahora bien, si lo vemos gramaticalmente hablando, can es para expresar habilidad en presente simple. Y could es el pasado de can. Podría. ¿Quién es poder? Could es podría o pudo, dependiendo del escenario, ¿ok? Pero eso es tal cual. Pero también son verbos modales o verbos auxiliares. Can y could también pueden actuar como modal verbs. Nos dice, por lo general, they are used alongside a main verb to change its meaning slightly.
Por lo general, los modal verbs, como can, could, would, se usan con un verbo principal para cambiar un poquito el significado. Como son auxiliares, no pueden ir ellos solos, ¿ok? Yo no puedo decir I can every day, por ejemplo. No se puede, tiene que ir con un verbo principal, right? Él va a ser el auxiliar, va con un verbo principal, right? Mismo escenario con could o mismo escenario con would, ¿ok? Siempre van antes de un verbo principal, ¿ok? Entonces nos dicen, en el caso de can, específicamente, sirve para expresar habilidad, posibilidad de que algo se puede hacer, ¿ok? No de que posiblemente va a pasar, no. Posibilidad de que se puede hacer, ¿right? Nos dice, por ejemplo, el ejemplo 1, I swim every Tuesday. Yo nado todos los martes. Todos los martes yo voy a nadar. Eso estoy diciendo ahí, en la primera oración, ¿ok? Pero en la segunda nos dice, I can swim every Tuesday. Y nos dice el último párrafo. El narrador acá no está diciendo, en la última oración, no dice que él lo hace, no dice que es una actividad que él hace. Está diciendo que es capaz de hacerlo cada martes. ¿Okay? La primera dice, yo nado cada martes. Y la otra es, yo puedo nadar cada martes. ¿Okay? So, cuando ocupo el can, estoy expresando posibilidad o estoy expresando habilidad, la capacidad de hacer algo. ¿Okay? Could es exactamente lo mismo, solo que en pasado. Ahora bien, si lo ocupo en presente, could es un verbo modal que quiere decir podría. Podría, ¿ok? And we have that one in here. Teacher. ¿Okay? Dígame. Eso quería consultarle. En el caso de Ken, solamente lo vamos a usar en el presente. Y en el caso de could, ella sería en el pasado. Could tiene dos usos. Si lo ocupa en pasado, tal cual para expresar algo en pasado que pudo haber pasado, que podría haber sucedido. Pero también lo puede usar en presente para explicar algo que podría hipotéticamente pasar en el futuro o en el, Ah. o en el presente. Como verbo Okay. modal. Tiene las dos funciones. ¿Ok? Good. Okay. So, entonces, can es para expresar habilidad específicamente en presente. Capacidad de hacer algo, habilidad de hacer algo. Ahora veamos could. ¿Me ayudan, por favor? Ocupamos tres lectores. One, two, and three. Levantemos la mano para asignarlos. Sara Noemi, paragraph number one. Roberto Carlos, paragraph number two. Hasta, please. We need one more person. For example, dance. Noé, Noé nos ayuda desde look at the following y los ejemplos. Para Noemi, por favor. Making polite requests are a part of daily life in a range of situations. We may be in a formal setting like an office, at a work party, or we might be making a request because we need something. Sometimes, even with friends, we might adopt a polite tone in stating our request so that we don't sound rude. Thank you. Roberto Carlos. When making polite requests, the modal code and would are very useful. Starting your request with these two modals immediately made your request a lot more polite. Another word that's often used when making a polite request is please. Look at the following sentence and note the difference. Pass. Das Haus, direct and instructional. Please pass das Haus, a little less instructional. Could you please pass das Haus? Very polite and making a request. Thank you. Very good. Okay. Una parte importante, una diferencia importante entre cuando uso could y cuando uso can. Could es para hacer solicitudes formales. Solicitudes amables, educadas, ¿ok?
Could es más formal que can, ¿ok? No es lo mismo decir, ¿podés pasarme algo? Que decir a alguien, ¿podrías pasarme algo? ¿Right? Entonces, could es más formal, es más amable que can, ¿right? No, can no es malo, se puede usar en diferentes circunstancias, pero si estamos en un ambiente donde quizás no conocemos a la persona, no tenemos tanta confianza, could sería el que preferiríamos para polite requests, ¿ok? Can es un poco más informal. Y aquí nos da un ejemplo. Yo le puedo decir a alguien, pásame la salsa, pass the sauce. O le puedo decir, please pass the sauce, ¿right? Pero también puedo usar la versión educada y decirle, could you please pass the sauce? ¿Podría, por favor, pasarme la salsa, right? So could will always be the polite. Could siempre va a ser más educado, más formal, más amable, right? And so on and so forth. Esa es como la diferencia. Could y would, los dos son formales. Más formales que can, por ejemplo. Okay? And we have lo que les veíamos la semana pasada. Can, por lo general, lo puede usar para pedir permiso. Sí, sí se puede. Teacher, can I ask a question? Can we go home now, right? Sin embargo, could es un poco más formal. Es como, le podría hacer una pregunta. Podríamos irnos a la casa ya, right? Es mucho más amable, es mucho más educado, right? Y los usamos tanto para pedir, como solicitar, como dar permiso, right? Cualquiera de los dos, dependiendo del escenario, okay? Ayer creo que estaba en una de las conversaciones y uno de ustedes decían, por ejemplo, este ejemplo, could we go home now? Y ustedes algunos contestaban, yes, we can go home now. Y eso está bien. No necesariamente podemos decir, could go home. Yes, we could go home. Porque estaríamos contestándolo hipotéticamente. Cuando yo pregunto con could, estoy preguntando si existe la posibilidad. Podríamos irnos ya. Entonces, yo no le voy a contestar, sí podríamos irnos, ¿verdad? Porque no le estoy diciendo que sí podemos. Entonces, si ustedes contestan con can, también está bien, es aceptable. ¿No cree que podríamos irnos ya, miss? Sí, sí podemos irnos ya, right? Usando can. So, it is acceptable, it is okay. Solo para que no piensen que siempre, si me preguntan con could, contesto con could. No, right? And then, esto ya lo habíamos visto. Vuelvo y repito, la forma afirmativa sería un sujeto, el modal, could, y un verbo principal. Right? Sujeto, modal, verbo principal. Right? Y para el negativo es couldn't o could not. Para todos los sujetos es lo mismo, no le agrego ese, no le agrego ING, nada, ¿right? Yeah. Esta es la, como la facilidad que tiene, que se mantiene igual para todos ellos, ¿ok? So, we have an exercise here. Recordemos que informal request sería cualquier cosa con can, y para polite request sería con cualquier cosa con could, ¿right? Entonces, nos dice que lo que vamos a hacer acá es, vamos a leer, nos dice, polite request, I want to have some coffee. Voy a solicitarlo, mi idea es esta, yo quiero tomar café, yo quiero algo de café. Ahora lo voy a poner en una solicitud amable, ¿ok? Educada. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, could you give me some coffee, please? O le puedo decir, could I have some coffee, please? Right? Hey, could I have some coffee? Right? Porque mi pensamiento es, I want to have coffee, right? Entonces, could I have some coffee, please? Okay, estamos diciendo, me podría dar café, por favor, right? No le voy a decir, can you give me coffee? Porque eso se vuelve una versión informal, right? Vamos a ver el segundo, polite request. I want to sit here. Yo aquí me quiero sentar. ¿Cómo lo puedo solicitar usando could? ¿Cómo lo pondrían ustedes usando could? Could I to sit here? Sin el tú. Could I sit here? Uh-huh. Correct. Could I sit here? Exactly. Y ahí la persona dice, yes, you can. O yes, you could, cualquiera de los dos. La diferencia es que si usted le contesta con could, es, podría ser, podría no ser. Si le dice yes, you can, le está diciendo sí, adelante, puede hacerlo, right? Number three, polite request, de nuevo, de la versión amable, educada.
I want to stay with you. Yo me quiero quedar aquí con vos. I want to stay with you. ¿Cómo lo preguntaríamos de manera educada? Si nos podemos quedar. Could I stay with you? Uh-huh, correct. Could I stay with you? Perfect. Ahora vamos a la versión informal. I want you to pick up the children. Quiero que tú recojas a los niños. I want you to pick up the children. ¿Cómo lo hacemos? Versión informal. Empecemos. ¿Cuál es el auxiliary para informal? Can. All right, empecemos por ahí. You can. No, empezamos con el auxiliar. Después va el sujeto. ¿Cómo can sería? You. Can you want to pick up the children? ¿De nuevo? Can you want to pick up the children? No, no, el want no. El want solo está expresando que yo lo quiero. Pero aquí le voy a preguntar a él. Entonces, can you pick up the children? Exactly. Can you pick up the children? Acuérdense que el tú nunca va si lleva un verbo modal. Could tú no se puede. Can tú no se puede. Va el can y el verbo en su forma base. Could y el verbo en su forma base. Entonces sería, can you pick up the children? Okay. Vuelvo y repito, como es más informal, si yo le pregunto a alguien, can you pick up the children? Le estoy diciendo, yo quiero que hagas esto. Podés, tenés la capacidad, right? No le estoy preguntando si le sería posible. Number five, polite request. I want you to pick up the children. Mismo escenario, pero esta vez la versión polite. Can you pick up the children? No, aquí habíamos dicho, can you pick up the children? Es el informal. Y la versión polite. Could you pick up the children? I called you. Yeah, correct. Could you pick up the children? Sí, el tú. Ya dijimos que el tú no va. Could you pick up the children? Could you pick up the children? Exactly. Polite. Vamos a versión polite de nuevo. I want you to come over later. Yo quiero que usted venga acá más tarde. Okay? I want you to come over later. Versión polite. Could you come over later? Quitémosle el tú. Acuérdense que no va. Yeah. Could you come over later? Exactly. Could you come over later? Exactly. Number seven. Informal. Is this informal request? I want you to give me a hand. Necesito que tú me ayudes. I want you to give me a hand. Informal. Can you give me a hand? Yes. Can you give me a hand? Perfect. And number eight, informal request. I want you to pass me the salt. Informal. Can you pass me the salt? Exactly. Can you pass me the salt? Very good. So now you know the difference, right? Suena bien diferente decirle a alguien, ¿podés hacer esto? Ah, podrías, por favor, hacer esto, right? That's the main difference. And then, ahora vamos con la versión can, right? Nos dice que podemos usar can para hacer general statements about what is possible. Cosas que nosotros sabemos que son posibles, que pueden pasar porque normalmente pasan, digamos. Miren este ejemplo. It can be very cold here in winter. Estoy diciendo que a veces se pone bien helado, ¿ok? Está implicando eso. Okay? It can be very cold here in winter. Puede ser bien helado acá en el invierno, right? Puede ser. You can easily get lost in this town. Le estoy diciendo que por lo general la gente con frecuencia se pierde en este pueblo. Usted se puede perder fácilmente en este pueblo. Uno fácil se puede perder, right? Ese puede es can, right? Y la versión negativa para decir que algo es imposible, que no puede pasar, que no puede suceder. That can't be true. Eso no puede ser cierto. That can't be true. O you cannot be serious. You cannot be serious, okay? Usted puede usar can't o puede usar cannot. Esta es la versión larga, esta es la versión corta.
Es lo mismo, exactamente. Aquí está diciendo esto mismo, solo que versión corta. ¿Okay? Y nos dice, we use can and can't to talk about someone's skills or general abilities. También usamos can para hablar de capacidades o habilidades de la gente. Tenemos aquí, mire, she can speak several languages. Ella puede hablar múltiples lenguajes. He can swim like a fish. Él puede nadar como un pez. Cuando estoy expresando de cosas que alguien puede hacer, de las capacidades físicas que tiene, ocupo can, ¿ok? O can't, si es para hablar negativo. Por ejemplo, they can't dance very well. Ellos no pueden bailar bien. Y nos dice, dígame. ¿Puede repetir la pronunciación de several? ¿De qué? Several. Ah, así suena. Several. Sí. Several. Ok, thank you. Several. A veces van a escuchar que suena como O, cuando se dice muy rápido, several. Pero several, several también está bien. Yes, todos están correctos. Miss, okay, thank you. Dígame. Question. Dígame, Roland. ¿Cómo diferenciar para usar el can y el cannot? O sea, ¿cómo ahí el que usted quiera. Puede usar esas dos? Ahí el, usted escoge. Se puede usar. Lo que no se puede usar los dos al mismo tiempo, porque se repite lo mismo, ¿verdad? Can't es cannot, solo cortito. Entonces, para eso no hay regla. Los dos, ya can't es informal, entonces los dos son como versión informal negativa. Usted escoge cuál usa. Thank you. Yo por lo general ocupo el cannot. Yo lo ocupo completo porque cuando no soy, cuando no tengo la capacidad o la posibilidad de hacer algo, me gusta dejarlo claro, que no quede duda. Y a veces el can't, tal vez la T no suena, tal vez la otra persona no la escucha, pero si escucha la, el not, no hay duda de que van a entender que estoy hablando negativo. No, I cannot. Can you come to my house? No, I cannot. Right? Porque puede que diga, ah, oh, sorry, I can't. Y de repente, quizás sí puede, ¿verdad? No se escucha el, al final. Entonces, para evitarme eso, yo personalmente siempre ocupo el cannot. Right? Good tips. But that's up to you. Pero eso siempre versión, opción de ustedes. Right? And then we have this other one. ¿Qué es lo que usamos la versión para pregunta, verdad? Que casi siempre iniciamos con una WH, el modal verb, sujeto y verbo. O si es pregunta de sí o no, el modal, sujeto, verbo. Right? Igual que could. Les decía, could you pass me the salt? ¿Me podría pasar la sal? O, can I go to the party, please? ¿Puedo ir a la fiesta, por favor? Okay, estoy pidiendo permiso. Usando can, right? Y las respuestas cortas, yes, sujeto, can, no, sujeto, cannot, o can't, right? So it depends which one you're going to do, okay? I wanted to give you guys this part. Y aquí, por si le quieren tomar captura, está como resumido. La, los usos y los escenarios, right? Para expresar los usos, habilidad, posibilidad, para pedir permiso, la combinación sujeto, auxiliar can y el verbo en su forma base. Okay? He can speak English. Y lo que les decía, miren, no se le agrega la S cuando tengo un verbo auxiliar. No le agrego el to cuando tengo verbo auxiliar. Okay? Voy directo, sujeto, auxiliar, verbo. Sujeto, auxiliar, verbo. No ocupo cambios de S, no ocupo preposición. Voy directo. Right? And we have examples in here. Por ejemplo, I can speak English. I can't speak French, right? Y así van los plurales y las terceras personas para que ustedes lo puedan, si le quieren tomar captura, acá lo tienen como condensado todo lo que vimos en los demás, está acá, okay? Can't, cannot, y está la contraction, lo que les decía, can't es lo mismo que decir cannot, right? Usted escoge cuál de los dos usar. Y aquí tenemos la versión afirmativa, sujeto, auxiliar, verbo, y para preguntar hasta nos dice con flechitas, miren, solo cambia el auxiliar, sujeto, verbo, right? They can speak Spanish, estoy afirmando. Can they speak Spanish? Estoy preguntando, right? So that's just for you, like, to keep it there. ¿Preguntas hasta acá con estos models? Could and can? Yes, no? All right.
Not the child. So we're going to look at these pictures. If you see an X, it means that it's not possible. So we're going to make a negative sentence. If we see a normal picture, it means that it is possible. So we're going to make an affirmative sentence. Okay, so let's order this sentence. Ordenemos esta oración. Veamos. ¿Cómo sería? You cannot play the guitar. Correct, Noé. You cannot play the guitar, right? Y es el niño todo asustado ahí. No. Number two. This one, in affirmative, ¿cómo sería? My sister can read the book. Can read the book, correct. Number three, also affirmative. ¿Cómo sería? I can cook daddy. My daddy can cook. Can cook. Exactly. My daddy can cook. My daddy can cook. This would be negative. Tenemos la X ahí, entonces esta sería negativa. ¿Cómo sería? My parents cannot exercise. Exactly. My parents cannot exercise. They can't do exercise, right? Next one. Affirmative. My grandma can draw. Can draw. Exactly. My grandma can draw. Dibujar. Perfect. Negative version. My brother cannot paint. Exactly. My brother cannot paint. Then we have affirmative. The baby can build a tower. Exactly. The baby can build a tower. Very good. And the last one. My dog can run. Exactly. My dog can run. Very good. So, con este tipo de ejercicios, ustedes se van acostumbrando a ordenar sujeto, auxiliar verbo, sujeto, auxiliar negativo, verbo, right? And vice versa, si fuera pregunta also. Okay? So, that's the part that I wanted to review. Esa es la parte que quería repasar. No quería que se fueran sin que viéramos eso, como ese resumen de esos auxiliary verbs. Les voy a pasar lista primero y después vamos a revisar la plataforma, ¿ok? A las 8:45 tenemos la encuesta, así que eso ahora nos vamos a dedicar a eso, son como 5 o 10 minutos máximo, y después nos quedamos todo el resto del tiempo pura práctica de conversación, ¿ok? So, please be ready when I call your names, just a moment. Ana Geraldine Mena. Present, Miss. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón, Katy Briseida. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Present, Jiménez. Sir. Thank you, Judith. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present. Thank you. All right, so we are going to check the platform right now. Bear with me for a minute. I'm just gonna load the screen. Solo voy a cargar la página just a moment. And I'm gonna share it with you.
Okay, let me know when you're seeing the screen, please. Okay, we're gonna check the scores. Vamos a revisar entonces para que ustedes puedan tener visibilidad también. Bárbara Susana Rivas, plataforma completada. Blanca Flor Jiménez también. C. Alfaro, también completada. César Vladimir, plataforma completada. Denis Fernando Flamenco, debe la plataforma, todos los ejercicios. Veamos. Girón, de apellido Girón, plataforma completada. Katy Briseida también, plataforma completada. Luis Ernesto, igual, plataforma completada. Melissa Stephanie, nos debe la tarea 4 y el examen final. Mena Álvarez, plataforma completada. Miguel Ángel Ábrego también. Noé Abraham, también plataforma completa. Olga Tatiana, también plataforma completa. Oliver Van, solamente examen final pendiente. Rolando, plataforma completa. Roberto Carlos, también plataforma completa. Ruth Judith, también plataforma completa. De ahí, Sara Noemí, plataforma completa. Susana Andrea Urbina, también plataforma ya completa. So, very good job in that part. Okay, so, vamos a ir a la sección de el curso. No, not this one. Wait a minute. This one. Okay, so we have an exercise in here. Okay, it says, me confirma si están viendo el student's manual, por favor. Yes, teacher. Perfect. Okay, so we have an exercise on page 45. Tech support nos pregunta, do you ever complain about the broken items at your workplace? ¿Alguna vez usted se queja de los artículos o artefactos arruinados en su empresa, en su lugar de trabajo? Do you ever fill complaint forms? ¿Alguna vez llena formas de queja, de las formas que se presentan donde uno presenta las quejas? Right? So we have a conversation in here that we want to practice. We have Mike and Maria. I need two people, two volunteers. One person is going to be Mike and the other one is going to be Maria. El que sea Mike también va a leer Mario al final. Okay? Two volunteers, please. One person will be Mike and the other one will be Maria. Roberto Carlos, please read Mike, and Sara, please read Maria. Go ahead. Thank you for calling IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Está en mute, Roberto. I'm sorry. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. All right. Thank you, Roberto, Sara. We need two more volunteers for the same conversation, please. Let's see. Vamos dos voluntarios más, misma conversación. One person, Mike, and the other person, Maria. Ana Geraldine, please read Mike. And Noé Abraham, please read Maria. Oh, okay. Noé, please read Mike. And Ana, you read Maria. So you start, Ryan. Thank you for calling IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry
to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint for we can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. All right. Perfect, very good. So we have the questions in here. What expression does Mike use to show a solution in the progress? What expression does Mike use to show a solution in progress? Complain, teacher. File a complaint. Complain form. All right. Okay. So let me send someone, right? So, and then number two, question number two, what seems to be the problem with the computer? What is the problem with the computer? What seems to be the problem with the computer? It's complex. Very slow. Very slow. And it didn't turn on today. Exactly, and it didn't turn on today, right? So they are filing a complaint. So in that section, so we're going to do this exercise, complaint form, right? Así es como se ve una ficha de queja, right? Para presentar una queja. Complaint form, formulario para presentar queja. The name of the complainant, la persona que está poniendo la queja, right? The date, la fecha. The home phone number, the work phone number, fax, nobody uses fax anymore. The address, the email address, right? So, en este espacio le dice, complaint information. Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. So, en este escenario, ustedes tienen que describir cuál es el objeto, el artículo, si tiene alguna descripción en específico, código, nombre, etcétera, right? Dice, identifique el equipo en cuestión y el problema. Y luego describe la naturaleza del problema, right? So you're going to do that right now. Van a hacer eso a continuación. Van a entrar a las salas, tómenle una captura de ese complaint form y van a llenar esa ficha de queja, complaint form, okay? You're going to fill out that form. Van a poner el nombre de una sola persona, aunque haya dos o tres en el grupo, van a poner el nombre de una sola persona, una fecha, un número de teléfono y una dirección y correo, right? Y luego van a decir, por ejemplo, Samsung Galaxy S21, versión tal, okay? Y empiezan a decir, okay? Empiezan a hablar cuál es el problema con el celular, right? It's very slow, it doesn't turn on, the touchscreen doesn't work, etcétera, etcétera. La idea es que puedan dar una descripción de un problema utilizando presente progresivo y presente simple, tanto afirmativo como negativo, hablando de las cosas que pasan y que no pasan, ¿ok? Para identificar el problema. Be creative, traten de ser creativos y traten de dar una descripción lo más detallada y completa posible, ¿ok? No vayamos a venir con the cell phone is not turning on, el celular no enciende, no está encendiendo. Y eso es todo el problema, right? No, please make more details, creen el drama ahí, right? I'm gonna give you guys 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. Realmente no es que van a crear todo el form, ya está ahí, solo van a llenar la información, right? Que puede ser imaginary. Les voy a dar 5 minutos por ahorita para que empiecen a crear la información. A las 45 regresamos para hacer la encuesta y después seguimos con este mismo ejercicio. Pero ahorita entren a las salas y organícense con esto. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos. Pueden ingresar ahora. Me sacó de la sala.
¿En qué sala estaba? En la 4. Ok, ahorita. Ya. Teacher, vamos a iniciar ahorita con la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Tienen que regresar a ellos, faltan 5 segundos. Ok. All right, we're not going to continue with the activity right now. We will continue later. But right now, we're going to proceed with the satisfaction survey. All right. Vamos a hacer la encuesta de satisfacción. Vamos a ver un videito ahorita. So please pay attention. I'm going to share the sound with you. Le voy a compartir el video. Ya todos tienen el... Vamos a apoyarte para poder desarrollar.
Pregunta, ya todos recibieron el link para la encuesta, ¿verdad? Yes. All right. Si alguien no lo ha recibido, déjenme saber y lo podemos enviar acá en el chat. All right. Por cualquier cosa se los puse ahí en el chat para que ustedes lo puedan ingresar a hacer la encuesta. A continuación vamos a ver el video con las indicaciones y luego vamos a hacerlo todos al mismo tiempo. ¿Ok? Tratemos de no adelantarnos, vamos paso a paso, ¿ok? La encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar
algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta así enviada. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, those were the instructions. Ya vimos las instrucciones, las voy a compartir ahora en mi pantalla de un minuto. Ya pueden ingresar todos al link de la encuesta. Eso lo voy a compartir acá en pantalla para que ustedes puedan irlo haciendo. Podemos irlo haciendo a la par, ¿ok? Ustedes en su correo electrónico tuvieron que haber recibido la información del proveedor, pero si no, se la voy a compartir también yo acá. Solo saqué esa información aparte. So, give me one more. Para llenar solamente la primera parte, se lo voy a dar acá. Yes, si no, yo ya lo hice, se lo puedo mandar al WhatsApp. Si ya la hizo, aunque la indicación ahora que lo hiciéramos al mismo tiempo, Susana, puede enviarlo, puede enviar la captura, asegúrese de poner... Muy bien. De acuerdo, puede enviar la captura, asegúrese de colocar su nombre completo, Susana, para que podamos verlo, ¿ok? Los demás, ahorita les comparto la pantalla. Y aquí están los datos para que ustedes puedan ingresar la primera parte, la orden de inicio. Por si no pueden accesar a su correo ahorita o algo, pues acá tienen la información. Orden de inicio y ahí está el número. El nombre de proveedor, ese es el menú que está de las opciones. Ahí seleccionen usted inglés corporativo, Regal International. El nombre del curso es inglés principiante módulo 2, para que lo puedan ingresar. Este módulo lo iniciamos el 25 de enero. Y lo finalizamos ahora 21 de febrero. Me confirman si ya la mayoría ya llenaron esas partes con esa información para pasar de regreso a la pantalla de la encuesta. No, teacher. Ok, me avisan cuando ya estén listos. Aún no. Teacher, en la empresa donde trabaja, creo que hay un nombre específico que ellos han enviado porque a mí no me cayó el correo. Sí, si tienen dudas de esa parte, yo le puedo decir cómo los tenemos acá según la lista de INSAFOR. Solo me avisan para cambiar de pantalla. Llenen esta parte primero y después yo les voy a ir dando el nombre de su empresa para que lo puedan poner tal cual lo tiene INSAFOR, ¿ok? Ok. ¿Ya todos llenaron estos datos con la información en pantalla? No. Me falta, teacher. Yo le... Falta. Ok, vale, está bien. Teacher, nombre del curso sería módulo 2. Acá, inglés principiante módulo 2, tal como está aquí en pantalla. Ay, quiero ver. Dígame.
Teacher, ¿cuándo mandaron el correo, teacher? Tuvieron que habérselo mandado esta semana a ustedes. Pero si no, no se preocupen, que para eso les estoy poniendo yo la información aquí en pantalla. El nombre de la empresa, según INSAFORP, se lo voy a poner en otra pantalla, pero cuando hayan llenado esta parte. Solo necesito que vayamos todos a la par, que todos me confirmen cuando ya lo hayan llenado eso. Nombre completo era el de nosotros, obviamente. Ahorita llenen solo lo que les pide esto, donde puedan meter esta información que está en pantalla. No contestan las preguntas todavía, las de la encuesta, porque les voy a dar una indicación. So please be ready. ¿En qué fecha inició el curso? 25 de enero del 23. 25/01/23. Okay. ¿Y en qué fecha finalizó el 21 del 2? Sí, 21/02/23. Teacher, y donde dice orden de inicio, ¿dónde vamos a poner esa respuesta? Es al principio, la primera pestaña creo que les pide la orden de inicio. Es la número uno, Eva. Sí. Vale. Solo esa me falta. Ok. Déjenme saber los demás cuando ya hayan completado esas partes donde podían poner esta información para poder ir movilizándonos y mostrarles cómo están los nombres de sus empresas según INSAFOR. Ya estuvo en mi casa, teacher. Thank you, Olga. Thank you. Veamos, ¿quién más? También, teacher, ya te finalicé. Thank you, Roberto. Sara también. Lista. Perfect. Ok, ya escuché varios, entonces vamos a avanzar. Les voy a dejarte compartir acá. Y en el nombre de la empresa de ustedes, les voy a compartir la lista de INSAFOR donde aparece. So give me one moment. Just a minute. Gracias. Y dame la tuya porque seguro que estás de la mía. Okay. Me confirman si están viendo la lista de asistencia, por favor. Aunque no podía saber que yes. Okay. Yes. Acá van a ver cómo aparece el nombre de su empleador o empresa por cada uno de ustedes. Okay. Ana Geraldine Mena dice Alcaldía Municipal de Santa Ana, Municipio de Santa Ana. Bárbara Azucena Rivas dice Manuel Antonio Escamilla Jurado. Blanca Flor Jiménez aparece Ana Mercedes Alvarado Herrera, Óptica Eye Support. Así tienen que poner el nombre de la empresa. ¿Okay? César Vladimir, Inversiones Didácticas SADCB. Claudia Guadalupe, David Josué Reina Moratalla y de Arte. Denis Flamenco, Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación S.A. Katy Briseida, Asociación de Desarrollo Comunal Lempa Abajo. Luis Ernesto Vega y Civil Infraestructura S.A.D.C.B. Melissa Alejandra, Servicios Zapotitán S.A.D.C.B. Melissa Stephanie, Ana Mercedes Alvarado Herrera, Óptica Eye Support. Miguel Ángel Ábrego, Inversiones Didácticas, SADCB.
Noé Abraham y Civil Infraestructura S.A.S.B. Olga Tatiana, Ana Mercedes Alvarado Herrera, Óptica Eye Support. Oliver Van Trigueros, Parrilla Carranza S.A.D.C.B. Roberto Carlos, Servicios Colón S.A.D.C.B. Rolando, Manuel Antonio Escamilla Jurado. Judith Cepeda, Alcaldía Municipal de Metapán, Municipio de Metapán. Sara Noemí, ya me envió su captura, así que ahí. Y Susana, que ya envió su captura también. Ya se la envió. Ok. Tengo algo que All right. Regresando a la encuesta, asegúrense ya después de poner su empleador, departamento de residencia, municipio de residencia. Y ahí ustedes valoran en el punto 11. Ok. Ahora, lo que les quería mencionar, en el punto 14, cuando les pregunta cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso, no se trata de evaluar al profesor o evaluar a inglés corporativo, simplemente es cómo usted se siente, ¿right? Dos cosas. Uno, si usted marca satisfecho, usted da a entender que sigue con el módulo, con la beca. Si usted marca insatisfecho en el punto 14, si usted marca insatisfecho en el punto 14, damos por entendido que usted ya no va a seguir con la beca, que usted no desea seguir estudiando acá. ¿Okay? Entonces, ojo con esa parte para que lo tengan en cuenta. De ahí, si tienen otros cursos de su interés o comentarios, los pueden hacer ahí y hacen enviar su encuesta. Hacen así como están haciendo sus compañeros. Ruth Judith Cepeda, necesito que la envíe de nuevo con su nombre abajo, la captura. Tiene que ir su nombre completo abajo. Así como la ha enviado Sara o Blanca Flor, sus demás compañeros, así, con su nombre completo abajo. Porque eso lo guardan para Insafor. Teacher, y en la 16 de comentarios es necesario llenarlo. No, si no, no, si no desea, no. Solo le ponen 5 comentarios y ahí está bien. Ponete el gorro, Sam. Recibido, Judith. Vamos a dar un par de minutos más en lo que terminan de enviar sus capturas todos. Ya tengo varias capturas, pero faltan varias todavía. Vamos a darle 2 minutos más. A las 17 vamos a seguir con la clase. ¿Eh?
Ya solo faltan unos cuantos de enviar su captura. It's 9:07, so we can continue with the class. Vamos a seguir con la clase. Estamos llenando la ficha de queja, right? Para presentar una queja. So, give me one moment. Les mandé la captura también ahí a WhatsApp para que la pudieran tener. Give me one minute, solo cargo el manual. Uy. Estoy preocupando el cargador de la máquina de Milka, ¿no? O de la otra. Just a moment, no, guys. Se queda realmente. Les voy a abrir las alas en este momento. Les voy a dar 12 minutos para que puedan, solo habían tenido 5, les voy a dar 12 seguidos para que puedan ya terminar de llenar la ficha que estaban haciendo en grupos para presentar la queja, el complaint, ¿ok? Recuerden, tiene que haber tanta información y detalle como sea posible de ustedes describiendo el problema, la falla o el error con el artículo, ¿ok? También mencionando cuál es el artículo y sus especificaciones, ¿ok? Sobre las salas están abiertas a partir de este momento, tienen 12 minutos a partir de las 9:10 para que terminen el ejercicio, ¿ok? ¿Pueden ingresar a las salas, por favor? Los que están pendientes de entrar a la sala, por favor, pueden ingresar para terminar de trabajar en la actividad. Si no pueden ingresar a la sala, díganme para poderlos ayudar. Denis está por ahí. Denis Fernando, lo veo ahí. ¿Me confirma, por favor, si sabe?
Teacher, buenas noches. Hi, Oliver. How are you? Good. I'm driving home. All right. Cuando llegue, sí. Puede hacer la encuesta. La encuesta, Oliver, ya la hicimos. Era las 8:45. Pero si puede hacerla cuando llegue a su casa, está perfecta. Y luego se incorpora para las actividades, ¿ok? Perfecto. Sí, eso le iba a comentar, de que vi que ya enviaron las respuestas de las encuestas al WhatsApp. Entonces yo ya en unos 5 minutos estoy en casa y hago la encuesta y la envío. De acuerdo, está muy bien. Thank you. Ok, perfect, teacher. Thank you. Thank you. Teacher, estaba en la sala 4, pero... Ok, Ana, ahorita le tuve un error. No se preocupe. Ya puedo.
Okay, we're going to hear your complaints. Vamos a escuchar sus quejas, sus fichas de quejas. So, si quieren compartir pantalla, pueden hacerlo. Si no, pueden solo leerlo, right? As you wish, como ustedes prefieran. We're going to start with room number two. Vamos a iniciar con la sala dos. Tenemos a Katy Briseida, Rolando Danilo y Sara Noemi. Los escuchamos. Rolando, Rolando. Sorry, ya voy. Complain for Ney is complain Rolando Sanchez that 21-23. Phone number 7-4-8-2-0-5-0. Or complaint number 2-5-3-5-0-0-0-0. Stay address in San Salvador. Gmail rolando@email.com. A description: the product Samsung hat for you to a smart TV model OM50A0700PX that has an LED screen with a KUAD resolution of 300 compañera. Okay, I had problem with my television. It's new. It only has been a week since about it, and the screen is not visible, and the audio is very smooth. It is 15-inch Samsung Smart Brown and has a 1 year warranty. Only. All right, tienen que avisarme. Thank you, Rolando and Katy, also Sara. Very good job, llenando cada parte. Si se fijan, como no estamos acostumbrados a usar números, fechas, sí lo vimos, pero ya en un escenario como este de llenar un documento, it's totally different, right? So very good job, Rolando, very good job. Los números bien pronunciados, las fechas también, so very good. Katy, good job reading the description of the problem, right? It was very understandable and it was very fluent. Fue bien entendible y fue fluido. So very good job. Room number two. Now we're going to hear room number three. Tenemos a Noé Abraham, Olga Tatiana y Roberto Carlos. Los escuchamos. Okay. Permítame. ¿Puedo compartir la captura que hicimos de pantalla? Le puede dar compartir imagen, creo. Si es desde un celular, es como compartir imagen, le va a aparecer. Share screen, ahí es. Share.
Ya puede, ¿no? Porque si no intento yo la captura que hice. Si gusta mejor, porque ya no lo alcanza, no lo alcanza a hacer Espérame. bien, quizá. Porque la hice en el cuaderno, hice la captura, pero, espera. Bueno. Okay. Ya lo estamos viendo. Sí. Okay, dice Nate of complaining. No, bueno, arriba decía complain for. Nate of complain. No hay caballero. They. Zero. Two. Hoy vamos a hacer un 21,000. 20. 20. Los años 20. Se leen de 2 en 2. Sí. Es el 2 es 2023. 2023. Un phone number. Este es, no me acordaba si era de 2 en 2 también. No, este es 1 en 1. No. Es 7, 9, 1, 0, 2, 4, 7, 1. Word phone number. 2, 5, 1, 4, 4, 1, 1, 2. Street address. Calle La Mascota. Number 130. 13. 13, perdón. City, San Salvador. Ed Andres. vega13@hotmail.com. Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. ¿Quién sigue? ¿Te gusta continúo, Noé? Ajá, ok. Ok. Bueno, repair request. Yeah. Problem with internet. Number one. The internet is very slowly. Number two. The internet sometimes don't work. Service call 10, 10, 20, 30. Only that, teacher. Very good. It was very well detailed. Again, vuelvo y repito, siempre sirve practicar números, fechas, todo ese tipo de datos que vemos en el módulo ya en la vida real, right? So very good job, Noé. Thank you. Roberto Carlos, good description of the problem. Olga, very good job with the captures. Thank you. Okay, let's hear Thank room you, number Olga. Four. Room number four, tenemos Ana Geraldine, Melissa Alejandra y Miguel Abrego. Los escuchamos. Okay. ¿Quién va a compartir pantalla? ¿Miguel? Ya, yeah, bueno. Okay. Ana, no, sí. ¿Se ve? No. ¿La pantalla? Ahí sí. ¿Ya se ve? Sí. Sí, yes. Sí. Complain for. Ney os complain nine. Miguel Ángel Abrego. Day. February 2023. Home number 7889839A. Work phone number 22758943. Fax number 7644-5682.
Next. Street address, Sport Avenue, Concepción, neighborhood, number 37, by San Pedro por La Pan, email address, and GLM2, CA, at scene, gmail.com. Complain information describe the nature of the complaint, identify the equipment in question and the problem. My computer is HP product micro towers. G6, it has 16 GB of RAM or solid state drive. I have two problems with my computer. One, it is so slow. Two, it turns off suddenly. Can you solve these problems for me? Only me. Very good. Room number 4. Very good job, Ana, Melissa, and Miguel. Good job with the numbers. Good job with the years. Also good description. Very to the point. All right. So, solo acordémonos los números cardinales y ordinales. Cuando digo fechas, si el número lleva la ST, es first. Right? And no digo 21, digo 21st. Right? Cuando estamos hablando de fechas. Other than that, very good job. Room number 6, Judith, ¿con quién estaba trabajando usted? Flor, Alejo. Vamos a ver, Flor está por acá. Sí, aquí. Ah, ok, perfecto. All right, let's hear, vamos a escuchar room number 6, sería Flor y Ruth, Judith. Yes. Flor, you beginning, please. Okay. Ahora voy a comenzar. Complaint for name of complainer Juan Valdez. Date February 21st. Home phone number 2406 0935. Work phone number 2402 0001. Fax number 2402 1000. Street address H Avenue North. City, Metapan. Email address juan.valdez.gmail.com. No, perdón. juan.valdez@gmail.com. Ok, continúa. Ok. Since I with the call, my phone had been slow. Not landing application, not notifying calls. I checked the network and everything was fine with that. But I still have the problem. I would like to change the device. Could you help me? It's a finish. Very good job. It was very good. Straight to the point, easy to understand, and the reading of the numbers and the addresses. So, muy buen trabajo, room number 6. All right. So, after that practice, we're going to go to the students one more time. And we have a conversation in here. Okay. So, I'm going to need 2 volunteers. One person is going to read Max, and the other person is going to read Joe. Okay. So, Ana, you can read Max. Melissa, Alejandra, please read Joe.
You can start. Listen to your teacher read the conversation. Then practice with a parent. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Fix Home. We received the new printer and I need help saying it at call. You help me, please. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a multi-page mixer. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Arwin, it is cold. You tell me what I need to next, please. Second, check that the installation CD is in the tray. Until on the menu appears on the screen, click on complete install. Thank you, Melissa and Anna. Very good job. All right. So pay attention to this conversation, right? We have the person that is from tech support, alguien que es de soporte técnico, y la pregunta normal, ¿verdad? Hi, this is Fulanito from tech support. How can I help you? Y ya viene la otra persona. Hi, Max. My name is Joe. Le dice para qué empresa trabaja y le dice, recibimos esta impresora nueva y necesitamos ayuda para setearla, right? Could you help me, please? Y miren que está usando la versión formal, la versión amable, le decía could, right? No le dice, can you help me? Le está no le está preguntando si es capaz, le está preguntando si por favor podría ayudar, right? Y termina usando la expresión por favor, right? Viene Max y no problem, Joe, y le dice, ocupa el mismo escenario para preguntarle el modelo de la máquina. ¿Podrías decir cuál es el modelo? Ok, let me check. Y acá sí le pregunta usando can, porque es una pregunta de capacidad. Can you hold on for a second, please? Okay, ¿me puedes esperar un momento, por favor? Right? Y ya le dice, ah, aquí está la información. Ok, first, make sure, y él le dice, vaya primero, revisa que el cable esté conectado, etc. Y yo, ah, sí, sí lo está. ¿Me podrías decir, por favor, qué necesito hacer después, a continuación? Y le dice, ah, ok, second, check the installation CDs in the tray, the menu appears on the screen, etc. Right? Entonces van a crear ustedes una conversación en la sala ahorita y va a ser similar a esta, en la que ustedes incorporan las dos versiones, formal e informal, can and could, para hacer solicitudes o para pedir permiso y para dar permiso si es necesario según la conversación. No necesariamente tiene que ser de soporte técnico, puede ser de cualquier escenario que ustedes quieran. La idea es que sí lleve los dos auxiliares en la conversación, al menos más de un par de veces, right? Could y can. Tanto para cualquiera de las cosas que hacíamos, ya sea para pedir permiso, para dar permiso, para expresar habilidad o para preguntar por capacidad, ¿ok? Cualquiera de esos. So, I'm going to give you guys 15 minutes, les voy a dar 15 minutos, y eso va a ser todo para que regresemos y nos va a dar como 6, 7 minutos todavía para que podamos escuchar sus conversaciones, ¿ok? So, I'm going to open the rooms now, les voy a abrir las salas. Tienen 15 minutos a partir de este momento, pueden ingresar a generar su conversación. You have 15 minutes exactos. Tenemos 15 minutos exactos. ¿Pueden ingresar a la sala los que están pendientes, por favor?
Judith, Oliver, ¿se pueden ingresar a la sala, por favor? Flor Alejo está esperándolos. Teacher, fíjese que tengo problemas. No encuentro el correo de la encuesta. Vaya, permítame. Le voy a poner una captura en WhatsApp, en el grupo, Oliver, para que pueda ver la info. ¿Ok? Permítame. Ahí puse ya la información, Oliver. Judith, Flor Alejo está esperando por usted en la sala. Sí, pero el link para entrar a esa. Acá en el chat lo puse, Oliver. En el chat de acá de Zoom está. En el chat. No me aparece. ¿El chat de acá de la clase? Sí, no me aparece. Lo mandé a las 8:47. Solo me aparecen las conversaciones de las 9:38 p.m. No, ya después. Permíteme. Revisa si puede ingresar con ese link. Okay, ahorita entré. Okay. Ahorita, gracias, teacher. Bueno.
All right, now that we're back, we're going to hear room number two. We have Rolando, Katy, and Sara, please. Are you ready? Yes, yes, ready. Okay. Hi, Doc. Okay. Hi, Katy. Hi, Rolando. Could you help me, please, Katy? How can I help you? I need person. I need to go to the doctor. When are you going to the doctor? Called you to go to the doctor right now. Okay, Rolando, be careful. Thank you. Good morning, doctor. Good morning. How can I help you? Could you help me? I feel bad of the flu. Yes, I can give you a medicine for the flu, acetaminophen. Okay. Thank you, doctor. Ay. Pero acetaminophen. No, All right, very good, creative, very real conversation. Very good job using the modal verbs could and can, right? Lo usaron tanto para habilidad, expresar habilidad y capacidad, I can give you, y para solicitar asistencia, could you give me or could you help me, right? So very good job, room number two. Vamos a escuchar a continuación a room number three, Noé Abraham, Olga Tatiana y Roberto Carlos, por favor. Okay, ready. Yes. Hello, this is Roberto from Mechanic Car Department. Can I help you? Hi, Roberto. My name is Olga. I work for Movistar. We received the new cars in new help. These cars don't turn. Can you help me, please? Sure, Olga. In this moment, my coworker is helping you. Noé? Hello, Olga. Could you? Yes, yes. Hello, Olga. Could you tell me the model? Hello, Noé. Let me check. Can you hold on a second, please? I don't know. It's a Nissan Frontier. Okay, Olga. First approach K in the price the ignition button. Oh, okay, okay. Thank you, Noé, for you help me. Sure. Bye-bye, okay. Olga. Bye-bye. Nice job. Room number three. We have Noé, Olga, and Roberto Carlos using could and can to express ability, to express capability, and to express and to ask for assistance, to ask for help, right? Very good job. Nice job, everyone. Thank you. Okay, that's going to be it for this module. Eso va a ser todo por esta noche, por este módulo. Le voy a pasar asistencia. Please be ready. Give me one moment. Ready, ready. So we have Tuesday the 21st, Martes 21. Ana Geraldine Mena. Present, Miss. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Olga Tatiana Portillo. Present.
Thank you. Oliver Van Trigueros, thank you. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. All right, that's going to be it for this module. Have a great rest of the week. Apúrense a mandar los documentos, presionen a sus empleadores para que manden sus documentos y puedan seguir con la beca para el siguiente módulo. Creo que más o menos la fecha de inicio del siguiente está para el 6 de marzo. La idea es que inicie el 6 de marzo y terminar el 31, cabalito. ¿Ok? Antes de la vacación. So, pónganse las pilas con eso, sigan adelante. Recuerden que este esfuerzo lo están haciendo para ustedes, por ustedes. Todos ustedes salieron magnífico este módulo, de verdad que han demostrado su avance, su desarrollo, así que sigan adelante, ha sido un gusto, espero verlos más adelante en los módulos más avanzados. Gracias, gracias, teacher. Bye. Gusto conocerla, teacher. Igualmente, Rolando, cuídese. Esperamos bien, verla bien. Pronto. Igual, igual. Ustedes en el siguiente módulo. Los veo en los siguientes módulos avanzados. Take care, bye, everyone. Good night. Adiós. A pleasure. Night. Bye. Bye. Por favor, siento que no me pude conectar los últimos días. Sí, pero lo bueno es que siempre hizo el esfuerzo, Susana, que no se dio por vencido. Así que siga adelante. Usted tiene la capacidad, niña. Siga adelante. No se detenga, Susana, ¿de acuerdo? Thank you, teacher. Un gusto, Noé. Have a good night. Susana, si hay algún tema que usted quisiera repasar, todavía tenemos un par de minutos que podemos usar.